Hoy es motivo de alegría celebrar el séptimo aniversario del Planetario Cayor de Cancún, que surgiera en 2013 como el segundo nodo de la red de planetarios de Quintana Roo, que es la más grande del país. Se han cumplido sobradamente los cometidos por los que fue creado: divulgar, difundir y promover los conocimientos científicos y tecnológicos de una forma plural, ética y ordenada, a la vez que amena. Una calurosa felicitación para todos aquellos que laboran y hacen posible el funcionamiento de ese extraordinario templo del conocimiento, nuestra ventana al universo, que es Cayor, el planetario de Cancún. No ha habido mayor proyecto de divulgación de la ciencia en México tan exitoso en los últimos años que la red de planetarios de Quintana Roo, creados de manera visionaria por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y dirigidos por talentosas divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Cayoc ha demostrado su labor en favor de la cultura científica, haciéndolo evidente hoy en día mediante su programa emergente con motivo de la contingencia sanitaria dirigido a habitantes de Cancún y la región. El equipo que estábamos acostumbrados a tener actividades presenciales, bueno, tuvimos este nuevo reto, pero en conjunto con el apoyo y el compromiso creamos actividades virtuales. A pesar de toda la contingencia, a pesar de los inconvenientes, pues pudimos sobreponernos a eso y llevar hasta los diferentes hogares, las diferentes familias, pues las actividades virtuales. A través de estos 7 años, he observado cómo el planetario Cayón ha ido convirtiéndose en una parte fundamental de la sociedad de Quintana Roo. Nos ha convocado a los amantes de la ciencia para hacer conciencia y así tener un mundo mejor. Ha sido para mí un privilegio haber diseñado este centro científico, tecnológico y cultural que hoy en día es un referente de la ciudad de Cancún. Agradezco al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología la oportunidad de participar en tan importante proyecto. Ello se ha logrado gracias al entusiasmo y entrega de quienes colaboran en él, pero también de la comunidad cancunense que lo ha hecho propio. Hace 7 años que por fin los y las cancunenses pudieron nuevamente maravillarse al dirigir su mirada hacia los confines del universo. De la misma forma que los mayas del pasado eligieron la grandiosidad de su cultura mirando y comprendiendo el cielo, niños, niñas y cancunenses de todas las edades han podido volver a inspirarse y soñar con el mundo del pasado mientras imaginan el Quintana Roo futuro que desean edificar. El planetario Cayoc, un extraordinario lugar para la difusión, divulgación de la ciencia, que cumple un año más. Esperamos que sean muchos, muchos más, que sigan fomentando esta labor para difundir la ciencia de una manera más adecuada. Muchas felicidades, Cayoc, muchos años más. Que nada le tenga los éxitos de Cayoc y que encuentren entre quienes somos admiradores y orgullosos beneficiarios de la experiencia de ciencia y tecnología que nos ha brindado la fuerza para continuar. Feliz séptimo aniversario, querido Cayoc. Desde el planetario Yocolta, Michetumal, queremos enviarles un cordial abrazo y una gran felicitación a todos ustedes, hermanos del planetario Cayoc, por su séptimo aniversario. Quiero mandar un fuerte abrazo y una felicitación a todo el equipo de Cayoc, así como a la gran familia del planetario de Cancún. Pásenle excelente, ¡feliz cumpleaños! Y felicito a todos los integrantes del equipo Cayoc por su labor cotidiana. Su esfuerzo y dedicación son ejemplo, y con ello el planetario de Cancún tendrá larga vida y seguirá teniendo éxito.